Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hello, good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening. Thank you for being on time. Nice. Thank you for your cameras. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Welcome. Nice. We are going to start. Let's see. We are 21 participants right now. Andrea Geraldine, nice to see you. Nice. Alejandro, probably you are connecting your camera. Good evening. Nice. Carmen Guadalupe, it's connecting. Andrea Michelle, I don't see your camera. Andrea Michelle. Nadia, it's right there.
Nice. So thank you for your cameras and thank you for putting your full name, right? Remember that you need to set up your full name in the platform, right? No solo un nombre, tiene que poner two names and two last names, right? So let's start. So this is the second date. I don't know if all of you were here yesterday. Be careful with the audio, Amilcar. I guess it's you. Thank you. Thank you. Nice. So we are going to start. Nice. And just let me see something really quick. So we are going to start with the attendance. Creo que solo hubo una persona que no se conectó ayer. Los demás, pues sí, todos estuvimos. So, ya me conocen, right? So let me pass the attendance and we are going to validate if you are here. Okay. So, ¿me escuchan? Sí, right? Nice. So yes, teacher. Okay, perfect. So let me see the attendance right here. Today is Tuesday the 3rd, right? Tuesday the 3rd. So let's see Abigail Noemi. Present. Thank you. Then we have Adam Wilfredo. And here, Miss. Good evening. Good evening, Amil Alejandro, I'm sorry. Good evening, teacher. Thank you. Good evening. Thank you. Amilka Edgardo. Good evening, teacher. Good evening. Present. Ana Mercedes. Present. Good evening. Good evening. Thank you. Andrea Geraldine. Present, teacher. Thank you, Andrea. Let's see, Andrea Michelle. Present. Thank you, Michelle. Carmen Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Daisy Magdalena. Here I am, teacher. Thank you. Edith El Carmen. Present, teacher. Thank you, Edith. Let's see, Elisa Cristina. Present, teacher. Thank you. Francisco Alberto. Good evening, teacher. I'm here. Thank you. Iris Regina. Present, teacher. Nice, thank you. Iris Rosario. Present. Thank you. Then we have right here, Katia. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good evening. Nice. Luis Alonso. Present, teacher, good evening. Good evening, thank you. And then we have Miguel Angel. Miguel Angel, no lo he visto, Miguel Angel. Let's see, Nadia Isolina. Present, teacher. Thank you. Reina Jamilet. I'm here, teacher. Thank you, Reina. Sandra Amelia. Present. Sandra Amelia. Thank you. Present. Sandra Elizabeth. Okay, sorry. Sandra Elizabeth is not here, right? Sandra Mabel. I'm here, miss. Okay, thank you. And Sandra Elizabeth. Present, teacher. Oh. Perfect, thank you. Tania Pamela. Tania Pamela, no? Let's see, Vilma Heidi. Present, teacher. Thank you, nice. And Wendy Abigail. Wendy Abigail? No? Okay, so we are going to validate the attendance at the end, okay? So ya sabemos que al final
siempre se valida. Okay. Nice. Thank you for your full name. Let's see. Quiero ver. Todos están con dos nombres, dos apellidos. Okay. Nice. Yep. So, let's start. So let me share the screen and we will start with the section number one. So creo que solo una persona que no estuvo ayer, pero igual ya ustedes conocen los lineamientos básicos, right? No lo puedo mencionar todo porque eso fue el día de ayer, pero sí la importancia de la plataforma. Necesito nada más, antes de dar inicio, validar que todos ingresamos a la plataforma, ¿sí? O hay alguien que me diga, mire, yo no pude entrar, yo tuve este error, que me indique, por favor, si hay alguien que no ha intentado, mire, yo he estado muy ocupado o lo que sea, no he podido intentar, dígalo, ¿ok? Pero si no, pues asumo que sí, que todos tienen acceso a la plataforma. Yo entré, pero no hice nada actualmente porque estaba bastante ocupado. Ok, pero sí logró ingresar y le aparece ahí el básico 3 y eso, right? Sí. Ok. Ok, ok, ok. Nice. So then the rest. Todos han ingresado a su plataforma. Yes, todo teacher. Está bien. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Ok, perfect. Nice. Thank you. So be careful, right? Solo que no voy a esperar que alguien al último día me diga, mire, yo nunca he entrado, right? So that's what we need to be careful with, okay? So if you have access, so you can start doing your work activities, your exercise in the platform, and that is something that you already know. Ahí nos mandaron un mensaje, right? No sé si lo vieron en el grupo de WhatsApp, creo que hoy sí ya está la mayoría. Ahí lo mandaron con las fechas, ok, que hay que trabajar según la plataforma, ok, ahí lo desglosan ellos en las 4 semanas que nosotros vamos a estar aquí, así es que, please work on that, do not waste your time, ok, so let's see, we have right here, what are you going to do, so what are you going to do, let me ask you to Andrea, porque no vino ayer, Andrea Geraldine. Ajá. What you are going to do tomorrow, Andrea? I'm going to work. Perfect. Okay, that this is a future question, right? Future, no le estoy preguntando qué hizo ni qué está haciendo, sino qué va a hacer. O sea, este es un going to, es una expresión a futuro. Ok, no es la única forma de hacer oraciones en futuro o pregunta en este caso, pero esto nos denota o nos da a entender una expresión a futuro. What you are going to do, qué vas a hacer. Ok, what you are going to do tomorrow, what you are going to do next month, what you are going to do next year, what you are going to do next Friday, so. Para eso va usted a ocupar este tipo de preguntas. Usted le quiere preguntar a alguien, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer el otro año? ¿Qué piensas hacer en el fin de semana? Right? So what you are going to do during the weekend, what you are going to do next month. Okay? So, and we have right here, month and dates. Okay? Esto creo que ya lo habíamos visto, sí. Recuerdo que fue con ustedes que les mencioné esto de first, second, and third, right? Para las fechas. No sé si fue con este grupo que mencionamos eso de las fechas, que en inglés es un poco diferente. Sí, ¿verdad, Katy? Que fue con ustedes, right? So, yo les dije, esto lo van a ver más adelante, pero en aquel momento se mencionó así de forma rápida, right? Pero we have it right here. We have the month of the year, okay? Yo creo que todos se pueden los meses, right? Los meses del año, pero igual, acá está. Si usted le da dificultad X mes, ya sea pronounce the month or write it down, escribirlo, haga una mini plan, escriba unas 5 o 10 veces el mes que se le dificulta porque pues esto es algo bien básico, es como los colores, los números, el vocabulario del salón de clases, son cositas que usted en teoría ya sabe, right? But we need to polish, you know what is polish? Verbo polish,
No. ¿Cuál, qué es ese verbo? No, teacher. No idea. No idea. No idea. Sorry. That's a Spanish. Sorry, no sé por qué lo decía. Polish, yeah, ok. Polish. No idea, no idea, me dice usted. Polish, make the surface. Si usted busca en el dictionary, hasta ahí está la pronunciation. Polished. Ok, make the surface of something smooth or shiny. By Ruben Eat, she unloaded the dishwasher and polished the glass. Polish viene siendo el verbo pulir, ok, pulir. El verbo pulir, en este caso, no estoy hablando de que vamos a pulir un plato o vamos a pulir un objeto, sino que vamos a pulir la pronunciación, a eso me refiero con that we need to polish, ok, we need to polish the pronunciation. ¿Por qué? Porque usted me puede decir, ah, yo ya me puedo los meses, pero ¿qué tan correcta hacemos la pronunciación? Eso es lo que vamos a verificar, ok. So, Luis Alonso, please help us reading, reading the month, ok. Siempre Luis quiere que yo le pregunte a él, ¿verdad? Me imagino. Ya le había dicho a Katy, yo voy a ser el primero. Ok, you okay, see. Teacher. The months is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, thank you, Luis. Nice, 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 nice. So, we have this. Yo estuve viendo la plataforma and this is the very first video that we have. Los que ya vieron el primer video dura 4 minutos y algo, yo ya lo vi. Y es lo primero que pone ahí, try los month. So, it says January, okay? Usted tiene que ir haciendo el polish. No se les olvide, mañana le voy a preguntar qué es polish, right? So, you have to polish your pronunciation. Tiene que sacarle brillo a su pronunciación. Teacher, write the word polish, please. I put it right here in the chat. Y ahí lo puse en el chat. Ah, okay, teacher, thanks. Ya, yeah, ok, so, como les digo, ustedes tienen que ir polish, ok, ustedes tienen que ir puliendo, sacándole brillo a la pronunciación. Ustedes están a un paso de llegar a un intermedio, ok, usted tiene que llegar pronunciando correctamente, ok, so, advice, yo siempre doy sugerencias, algunos tips, cositas que les puede servir. No lo puedo obligar a que lo haga, pero pues sí, le tengo que decir. Cuando usted habla en inglés, tiene que abrir la boca. Yo no sé si usted se ha fijado que nosotros para hablar español somos bien haraganes y no abrimos la boca. Así, estamos haciendo la pronunciación así como bien flat. ¿Sabe usted qué es flat? Flat, flat. Cuando yo le digo que hacemos la pronunciación bien flat, ¿a qué me refiero? Flat. Ni idea. Plano. 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 Ok, plano. Ok, plano. La pronunciación en español es bien flat. Flat. Ok, es bien smooth or even without mark loops. Ok, so bien flat. Es así como plano. Usted está en español, no sé si se, no es clase de español, pero si usted se fija en español, uno hace una pregunta, pero ni hace la entonación de una pregunta, ni siquiera suena como pregunta, porque hacemos el idioma flat, así, sin ninguna influencia, o sea, de un signo de admiración, y el inglés es bien expresivo. El inglés, usted ve un exclamation mark y usted tiene que sonar como, oh my God. Escuchen hasta en las películas cómo se oye esa palabra bien, oh my God. So, bien expresivo, bien expresivo. Entonces, en inglés hay que abrir la boca, ¿verdad? Si usted está January, February, March, April, no. Tenemos que exagerar los sonidos, especialmente nosotros que vamos empezando. Con las S, ¿se acuerdan? En el módulo anterior yo decía que suene esa S,
porque hay que exagerarlo para que lo pronunciemos. Ya cuando usted sea ahí experto, no va a necesitar exagerar, o sea, ahí va a estar este, la pronunciación, pero usted tiene que abrir la boca para decir las palabras, ¿ok? So, vean los videos. Yo por eso me gusta ver el video, porque yo veo ahí el maestro que sale grabando cómo abre la boca. Fíjense en esos detalles y se van a dar cuenta. No es lo mismo que yo diga January, que yo diga January. Ok, so January, February, March, April, no April, 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 May, June, July, August. Ese es como más adelante ustedes van a ver algo que se llama fonética, que no los quiero asustar, pero es algo raro eso, algo feo, ¿verdad? Pero lo van a tener que ver en algún momento, fonética. Y ahí están los sonidos, así como en español están los sonidos de las vocales, en inglés están los sonidos de las vocales y de todas las consonantes. Entonces esta es una palabra glottic, que le llaman así en fonética, una palabra glótica en español, ¿verdad? Quiere decir que tiene que sonar aquí, ¿ve? Como que usted va a hacerle así, ¿verdad? Como que le va a salir algo, que aquí siente usted, ¿verdad? Algo. Entonces esta palabra August, August. ¿Usted dice August? No, no es August, ¿ok? August. September, October, November and December, ¿ok? Ahí son fáciles los months, ¿ok? Vamos a ver a Milcar. Léanos una vez más los meses haciendo la pronunciación con la boca abierta, sí. No importa que le hagamos los dientes, no importa. Okay, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, y December. Okay, okay, thank you, Amilcar. So, May, no May, May, okay, May. May, June, June, July, July. Vamos a ver, Reina Jamilet, help us. Lea ahí, abra la boca para pronunciar los sonidos correctamente. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, thank you, Reina Shamilet. So, July, okay, July, July, August, 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 September, September, October, November, and December, right? Nice. So, por cuestión de tiempo, yo sé que todos quieren decir los meses y que están ahí, que me pregunte a mí, que me pregunte a mí, pero el tiempo no nos da, así que vamos a proseguir. Okay, now we have dates. ¿Qué es esto de dates? Fechas. Fechas. Muy bien, fechas. Estos son los ordinal numbers, okay? Así como en español hay diferentes tipos de números. Ordinales, cardinales, primos, no sé qué, sobrinos y todos esos números que hay en español, ¿verdad? So the same story, we have it in English, right? So estos números usted los va a ocupar para decir fechas, okay? Let's see, Daisy Magdalena, what day it's today? Daisy Magdalena, what day it's today? Third. What date? Day. I'm sorry. Is Tuesday? Today is Tuesday. Okay, Tuesday. Perfect. Today is a Tuesday. Alejandro, what's today date? What's a today date? Is third. May 3rd. Okay. Okay. Yeah, today is Tuesday, May the 3rd, right? The 3rd.
Nice. Ahí alguien tiene micrófono ahí abierto, por favor. Be careful ahí para que no nos estemos ahí escuchando background. Nice. So the third, ok. Esto voy a ocuparlo para las fechas. Si yo voy a contar manzanas, son los números normales. Una manzana, dos manzanas. Yo digo one apple, two apples, three apples. Yo voy a contar niños. One boy, one girl, two boys. So, los números que ya conocemos del 1 hasta el 1000 se puede usted en inglés ya, right? So, eso lo vio ya en el módulo 1, en teoría. Ya le enseñaron los números, right? So, estos son los números para fechas. Usted me dice, ah, ahora es martes 3 de mayo, ok. Yo no voy a decir May 3, ok. No, voy a decir May the 3rd. Aquí está, miren, 3rd. ¿Quién recuerda a qué significa esta abreviación de STNDRDTH? ¿Quién se acuerda? Esto lo vimos en el módulo pasado, que no era parte del programa, pero lo mencionamos así rápidamente. ¿Quién se acuerda? Es las dos últimas letras del número. Ok, perfect. Yeah, the two letters que abreviamos acá son las últimas dos letras de la palabra. Mire, first termina con ST, entonces acá va ST. Second termina with ND, so we have an ND right here. Third, RD, RD, and then fourth, TH, que dijimos que solo cambia primero, segundo y tercero. De ahí, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el 19, todos van a llevar TH, ok, 20. Pero ya para decir 21st, aquí ya cambia, ok. Siempre los que van a ser diferentes son el first, second, and third, ok. So then the rest, todos van a terminar con TH, ok, TH, ok. So let's see, this is first, second, third, ok. No me vaya a decir tir aquí. Third, escuché la pronunciación. Third, la lengua, las TH. Ya se los he mencionado los que han estado conmigo. La pronunciación de la TH, hay que sacar la lengua. Si usted no saca la lengua, no lo está pronunciando bien. Usted me quiere decir así, trr. No, mire, no sale. Porque me río, mire, trr, no. Es thr, ok, thr. That would be the pronunciation, ok. Cuando usted diga el número y no saca la lengua, no lo está pronunciando bien, ok. Usted póngase en un espejo y vea ahí en el espejo si la saca la lengua o no la saca, ok. So, let's see, I'm going to read just not all the numbers because llegamos al año nuevo con todos los números, pero sí los más importantes, right? First, second, third, then fourth. Tiene que sonar esa TH. No es fourth, el número cuatro normal, es fourth. Ok, fourth. Then fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ok, so usted, esto es como que yo diga primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, and so on, right? Usted dice, ah, este ganó el primer lugar de la competencia y voy a usar estos números. He win the first place, ok. Usted quiere decir, este vino en octavo lugar, ok, so the eighth. Estos son los números que yo voy a ocupar. Yo voy a, usted dice, ah, mi hijo va a quinto grado. Usted no me va a decir, my boy is in fifth grade. No, usted me va a decir en fifth grade, quinto grado, ¿ok? So then the rest of the numbers, so do not change. Solo hay que ponerles la TH al final, ¿ok? Usted dice 16th, ¿ok? Usted dice 14th, ¿ok? Si escuchan ese sonidito, así como que es como una tipo serpiente, right? Así como... Tiene que escucharlo. Si usted no lo escucha cuando lo está diciendo, no está pronunciando la TH, ¿ok? So then cambia acá. Cuando venimos ya con el 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, and so on. Luego va a volver a cambiar al 31, ¿verdad? 31st.
para los meses, de los días del mes, no hay más de 31 días, ¿va? O sea, no va a haber una manera de decir 32nd, ¿ok? Porque no existe el día 32, o sea, el mes llega hasta 31 algunos, ¿right? So, pero pueda que en otro tipo de competencia haya hasta el 45 lugar de competencia, ahí sí, pues se va a decir 45th, ¿right? So, ahí sí, pero en las fechas del calendario vamos a llegar hasta el 31st. So, vamos a ver, le vamos a pedir a Francisco. Francisco es el elegido. Francisco, Alberto. Hi, my name starting is tonight. Hi, teacher. Yeah. Ajá, just read. Tranquilo, mire su pesadilla. Aquí va a leer nada más esta línea. Pero okay. bien leída, Francisco. Ojalá. Fifth, second, third, fourth, sixth. Creo que lo estoy entendiendo bien, ¿ve? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a escuchar una vez más. Mire. First. No first. Fierce. No fierce. Fierce no. First. Ok. First. Second. Third. No tear. Third. Ahí lo dijo bien. Ya ve que se puede. Third. Es que third. Tienen que sacar la lengua. Si no saca la lengua, no. Yo para hacer third. Para arriba me sale a mí. No, third. Bueno, es que este es, no es TH. Parece que las TH son las que vamos con SF al final, right? Fourth. Ahí va. Fourth. Ok, fourth. So, continue. Fifth. Así, ¿no? Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Ok, bien, ahí está, se escucha. Si ¿Sí logran ustedes escuchar ese sonido de la TH, right? Para hacerle. Tampoco no le haga así que hasta le va a salir como la víbora. Ajá, va a ser serpiente cascabela y usted. No, right, tampoco así tan exagerado, pero sí tiene que sonar esa TH. Vamos a ver, le vamos a pedir a Sandra Mabel. Que nos lea los mismos números una vez más. Vamos a ver. Ok. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Yay, nice. Ok. So, then the rest son los mismos números. Solo usted acuérdese que para las fechas... Yo tengo que sonar una TH, ¿ok? Si ustedes se fijan, son como los números que vieron allá en el módulo 1, donde le pusieron los números del 1 al 100 o al 1000, yo no sé hasta cuánto le pusieron, pero es lo mismo, solo que aquí para las fechas, ¿ok? Le voy a poner la TH al final, ¿ok? So, y va a cambiar nada más para el primero, segundo y tercer lugar, ¿ok? Yo digo... primer lugar, no es uno, right? So es segundo lugar. Cuando usted diga ahora es miércoles 21, okay? Today is Wednesday the 21st. Ahí voy a ocupar estas fechas, okay? So let's see, Ana Mercedes, léanos usted teacher, también, Ana you have Mercedes. A question, please. You have a question or you? Porque si usted me dice you have a question, please. Ah, entonces los sujetos ya se los pueden. I have a question. Okay, I have a question. Okay, solo quería preguntar si existe también por este el número 1000, o sea, the house. Sí, sí. Oh, ya, yeah, TH. Sería? Ahí sería 1000th. Okay, so ahí siempre va a ir la TH al final. Okay, Ana Mercedes, help us, please read the numbers one more time. This column right here. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay, nice. Bien, because of the time, the same, ¿verdad? Siempre voy preguntándole a diferentes porque el tiempo no me da para que todos lo repitan, pero usted hágalo ahí en mute, hágalo first, second, third, vea si usted está sonando esas terminaciones, ¿ok?
So we have a question right here. When it's when's your birthday? Let's see. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Sandra, Amelia. When is your birthday? December. Mm-hmm. 16th. Okay, TH. Okay, December 16th. Okay, yes. Perfect. Okay, let's see. It is Regina. What about you? When is your birthday? My birthday is January 8th. Okay, my birthday is January the 8th or January 8th. With TH, right? Esa TH tiene que sonar. Ahí es donde vamos a ocupar estos números que estamos viendo. Para las fechas, usted me está diciendo una fecha, la fecha de su cumpleaños, la fecha de lo que sea, la fecha que usted empezó a estudiar, la fecha, lo que es todo lo que sea fecha, va con los TH, okay? So let's move on because of the time, okay? Because of the time, we have a conversation right here. That it's called happy birthday, okay? Happy birthday. And this is a conversation between Angie and Philip, okay? Angie and Philip. And look at the picture right there. It says, are you going to do anything exciting this weekend? So question, tiene que sonar como pregunta, right? Are you going to do anything exciting this weekend? And then Philip says, well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. Okay, fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Hay palabras nuevas. Aquí hay palabras nuevas, no los difíciles, sino la pronunciación. Si se fijan, el vocabulario va cambiando. Ya no le ponen aquella palabra facilita. Aquí ya vienen otra pronunciación que usted debe de aprender. ¿Okay? Igual, como se los dije el día de ayer, si usted ve en cada conversación o en lo que sea que estamos proyectando una palabra que usted no conoce, tome nota. Anote la palabra y después la busca y ve qué significa. Right? So, Sandra, Amelia, go ahead. Repeat the word. Fabuloso. Fabulous. 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 Ok. So, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Miren, acá hay varias palabras que vamos a pronunciar correctamente. Exciting. Ok. Right here. Exciting. ¿Qué dijimos que era exciting? Esto lo vimos en excitante. Excitante. No. Emocionante. Emocionado. 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 Excitado es otra cosa. No estén mezclando. Este es exciting. Este es emocionado. En el buen sentido, correcto, ok. Emocionado, ok. Exciting. Exciting. Francisco. Sorry. Mi pregunta es. Well es del verbo futuro, ¿verdad? What you mean? Well, one more time. Philip, well, my friend Kayla is going to take out for dinner. Well es para verbo futuro, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Well, no, uh-huh. Esto es este well. Uh-huh. Will es futuro. Eso lo va a ver usted más adelante. Oh, okay. El will. Este gracias, well teacher. Es bueno. Ok, oh, como okay. Que yo le diría, bueno, vamos okay, entonces. Gracias. Right, well. So, veamos, exciting, voy a mencionar las palabras porque la vamos a hacer la conversación a algunos de ustedes, ok. Fabulous, ¿qué es esto de fabulous? Fabuloso. Fantástico, ok, fantástico, algo que es más que bueno, usted dice good, bueno,
Fabulous es como sorprendente, fantástico, un sinónimo más apropiado para la conversación, ¿ok? Exactly, ¿ok? Acá pueden escuchar la pronunciación exactly o exactly, ¿ok? British, right? Ellos pronuncian bien los sonidos de la T, exactly, y está bien pronunciado, ¿ok? August, August. August, August. Then it says, take me out. ¿Qué es esto de take me out? ¿Alguien sabe qué quiere decir? Salir, salir. Exacto, take me out quiere decir que van a salir fuera, es decir, que la celebración no va a ser adentro de la casa, sino que van a ir a un restaurante, qué sé yo, pero fuera, ¿ok? Take me out, más adelante. Creo que en el otro módulo usted va a ver algo que se llama phrasal verbs. No los quiero asustar, pero para allí van. ¿Ok? Phrasal verbs. Los phrasal verbs, este es un phrasal verb. Take me out. ¿Ok? Yo les, si están conmigo, les voy a compartir una lista de phrasal verbs, que son frases que van unidas y dan sentido o dan un nuevo significado. Okay, so let's see, probably, and then embarrassing. What is that, embarrassing? Vergonzoso, ¿verdad? Como cuando usted va a la Pizza Hut, dice, y le cantan ahí, le ponen un gran sombrero y le cantan a saber qué dicen. La, 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 la. So, es, lo hacen de chiste, ¿verdad? Entonces el pobre cumpleañero pasa ahí la vergüenza. Esa es la gracia, ¿verdad? No es que chivo cante, sino que para que el cumpleañero pase la vergüenza de que le están cantando, ¿verdad? So, así se imagina él según la imagen, ¿ves? Que todos ahí le están cantando y él se va a sentir avergonzado, apenado por lo, eso, ¿right? So, that would be embarrassing. So, nice. Vamos a ver. Tiempo pasa so fast. Bien, vamos a crear... Déjenme la tomo captura para enviárselos para que lo puedan practicar. Vamos a irnos en parejita rapidito para que usted practique y aleatoriamente, no sé a quién le va a tocar leerlo acá. Deje ver. Bien, habemos... Vamos a ver, vamos a quedar en pareja, solo que va a quedar un trío, porque no salimos cabales. Bien, deje ver. Los que han estado conmigo ya saben que usted no tiene que hacer nada, solamente cuando yo los mando a un pequeño grupo, ahí le aparece en la pantalla que se va a mover. Y eso es todo. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Para los que no saben y son nuevos y no han ido a sección de grupos, es una opción donde yo lo voy a mover de salón. Es decir, que usted se va a ir con una pareja, no sé quién, con quién le va a tocar. Y a usted lo que le corresponde es practicar esta conversación. Uno va a ser Jeffrey y el otro va a ser Angie. Practican. Tenemos que 2-3 minutos para eso. Los regreso automáticamente al grupo general y alguno de ustedes va a dar la conversación acá, right? Con todos. No sé si está clara la indicación. Yes, teacher. Ok. So, traten de aceptar ahí el mensaje. Para reunirse, porque si no va a pasar el tiempo y no van a practicar. Hay un grupo ahí que queda de 3, ahí se dividen, es Ana Mercedes, Andrea Geraldine y Miguel Angel. Ustedes quedan de 3 porque no puede quedar alguien solito, pero ahí se comparten. Ok, so let's start.
Ah, oh, me sacaron de la sala. Qué rápido, teacher. Very fast. Eso no fue 3 minutos, teacher. Eso fue 1 minuto y medio. Lo siento. Pero bueno, es que yo estaba en un grupo y el grupo en el que yo estaba me hicieron la conversación. Ah, pues el grupo en el que estaba se va a sacar 10. Porque le digo, sí. ¿Qué es esto? Sí, por eso dije yo, bueno, si ya ellas terminaron, pues creo que todos, por eso lo saqué, pero bueno, lo siento. Este grupo que lo haga más hielo. Eso se llama tener favoritismo y ser tan posible. Ellas que lean. Sí, ellas que lean, correcto. Ay, ¿y con qué grupo estaban? Ustedes no saben con quién estaba. Usted estaba con el grupo que no le cae bien. ¿Dónde había? Sí, no, donde había el único grupo es de Miguel Ángel. Los demás eran para acá. Estoy seguro donde Andrea estaba, por eso no quiere decir, porque es su favorita. No. Andrea, what you mean? No le digo cómo son. Mire, Andrea, lo que están diciendo estos chicos. Sí, no. Bien. O estará con nuestra querida compañera Toddler Pepper. Ah, va, con Katy, dice usted, miren Katy. No, teacher. Bien, no, déjenme. Ayer me metió gol, que no se acuerdan. Déjenme compartir pantalla. Bien, como no lo leyeron ahí en el equipo, lo van a leer aquí. Bien, so, la pronunciación, hay que cuidar la pronunciación, ¿ok? So, yo lo trato de leer. No tan rápido para que usted escuche la pronunciación y con la entonación, ¿verdad? Porque mire, si yo lo leo, are you going to do anything exciting this weekend? No suena como pregunta, ¿ok? Pero si yo lo hago, are you going to do anything exciting this weekend? Casi siempre en la pregunta, la entonación va al final. ¿Ok? Well, I'm going to celebrate my birthday. Celebrate. No me vaya a decir celebrate ahí. Celebrate. Celebrate my birthday. Ok. Fabulous. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August. 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 August 9th. Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out. Take me out, take me out. Eso se lee como unido. Take me out, okay, for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Embarrassing, okay. So Miguel Angel es el favorecido por haber entrado tarde ahora. ¿Qué le habrá pasado? Ya dijo con quién estuvo. No. Ya dijo el favorito. Estaba con dos niños. Pero Miguel Angel siempre viene temprano y hoy le pegó la colcha. No sé qué le pasó. Así que de castigo, Miguel Angel. So you are Phillips y vamos a ver Iris Rosario. Usted va a ser Angie. Okay, so go ahead, please. Teacher, please pronunciation the anything is correct. Anything. Sorry, I'm estoy hablando en mute aquí yo. Anything. Anything. Okay. Anything. Thank you. Okay. Are you going to the anything excite this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous! When is your birthday exactly? It's at good. 9 Sunday. So what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice! Is she going to order a cook? Yeah, and the waiter are probably going to send happy birthday to me. It's too embarrassing.
Okay, nice. Thank you, Miguel, Angel, and Iris. Nice. Let's see. With exciting, birthday. Okay, miren las TH. Ahí hay una TH, hay un sonido de TH. Birthday. Birthday, así, miren. Birthday, no. Okay, birthday. Okay, birthday. Okay, this is my birthday. Okay, nice. Fabulous. Fabulous. August. August. Si usted no abre la boca, no pronuncia ese sonido. August, así no es. August. August. Okay. Then it says, take me out. Yo lo leo rápido, pero es take me out. Take me out. Waiters. Waiters. Probably. Probably. Sing. Cantar. El verbo sing, cantar. Bien, por el tiempo, Dios santo, pasa súper rápido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Adam Wilfredo, no le hemos preguntado ahora. So, Adam Wilfredo, you will be Philip. Y Elisa, Cristina, you will be Angie. Okay, go ahead, please. Good teacher. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exciting? It's August 9th, Sunday. So what are you planning? Well, my friend Kayla is going to take me up for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sign happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, it's so embarrassing. 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 Okay. Sing. Okay. Going to sing. Going to sing. Okay. Cantar. Sing. Okay. Well, so let's continue because of the time. So we have to move on. Look, we have right here future with going to. Going to es, como lo dije al inicio, es una expresión que denota o demuestra futuro, ¿ok? ¿Qué es lo que usted va a hacer mañana, el otro mes, el otro año, en otra vida? Futuro, ¿ok? No es pasado, no es presente, es futuro. Look, the future would be going to. Are you going to do anything this weekend? Y aquí lo está uniendo con el verbo to be. El verbo to be lo vio usted allá en el módulo 1. Verbo to be, usted lo tiene claro, claro, como el clear star water, right? Agua cristal, no me voy a decir como la horchata, sino crystal water, right? So, verb to be. Are you going to do anything this weekend? And the answer is, yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. Okay, or no, I am not. I'm going to stay home. Okay, then it's Carla going to have a party for you? And it says, yes, she is. She's going to invite all my friends. Or not, she isn't. She's going to take me out for dinner. Okay, and the other verb to be, it's are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They are going to sing happy birthday. Or no, they aren't, but they are going to give me a cake. Cake, cake, el pastel, right? Cake. So, esto del going to es fácil porque no importa qué sujeto tengamos. No es como en el presente simple. ¿Se acuerdan que dijimos que algunos, cuando estamos hablando de un he, un she, un it, hay que ponerle una S? A otros no es solo S, sino que hay que poner una IS. Y que a otros no solo es una IS, sino que termina en Y, se cambia a una I latina y IS. So, eso es allá, que lo vimos en el simple present, right? So, este es future. Acá, el going to es para todos, un I, un we, un you, un they, un it, para todos es el going to, ok, es más fácil, ok. So we have this activity right here and it says,
What are these people going to do this weekend? Write sentence, then compare with a poem. Ok, acá habría que ver las imágenes, ok. Vean acá, they are going to go dancing, number one. Aquí probablemente ellos van a ir a bailar, dice, ok. So probably they are going to go dancing. Number two, she's going to read, look. She's reading, pero estamos hablando que vamos a pensar que esto es lo que van a hacer ellos en el futuro. She is going to read a book about whatever. Ok, so tengo 6 minutos nada más y tengo que validar la asistencia. Vamos a ver, a quién no le hemos preguntado. Vilma, Heidi, number three, what do you think that it's this picture about? Going to, usando el going to y verb to be. Yes. Ay, no, pero ya me confundí. Pensé que la asistencia iba a estar. No, estamos tratando de, veamos otra vez el ejemplo. La idea de la actividad es que usted vea la imagen y usted diga qué es lo que él, ella o ellos van a hacer. En la número uno, yo veo que como que están ahí queriendo bailar. Entonces yo digo they, porque son dos, ¿verdad? Verbo to be, eso ya lo sabemos. They are going to go dancing. Ellos van a ir a bailar. Veamos la imagen 2. Ella está que va a leer un libro, right? She is going to read a book. Ok. So, vamos a ver, le va a ayudar Carmen Guadalupe. Number 3, right here. Carmen. Carmen Guadalupe. Bien, creo que tiene ahí problemas de audio. Katia, Graciela, please, number 3. He is going to swim, teacher. Okay, he is going to go swimming. Swim. Okay, he is going to go swimming. Okay, va a ir a nadar. Okay, Sandra Amelia, number 4. She's going to walk. Okay, she's going to go walking. Ella va a ir a caminar, right? She's going to go walking. Si no nos podemos los verbos, estamos en un grave problema acá. Porque usted tuvo que haber visto un par de verbos ya en el módulo 1, módulo 2, ¿ok? Y si no vio verbos, usted puede ir a Google y pone verb list y le va a dar una lista de verbos. Si usted quiere una lista de 1000, de 5000, de solo 10, de 100 verbos, porque si usted no se puede los verbos, nos topamos aquí con que no podemos hablar porque no sé cómo se dice comer, bailar, dormir, estar, cantar y todo lo que sea termine en ar. Ok, so vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Recuérdese que aquí todos tenemos que participar. Vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Andrea Michelle, number 5. They're going to go have a lunch. Okay, they are going to have a lunch. Okay, can be they are going to have a lunch together. Okay. Okay, nice. Abigail, Noemi, number 6. He's going to watch TV. Perfect. He's going to watch a TV. Let's see, the next one will be for Edith del Carmen. Creo que ya le había preguntado, pero lo siento. They go to watch a movie. Okay, they are going to go watching a movie. Okay, movie. Nice. Amilcar, number 8, the last one. He's
Hola, hola. He going to... creo que es un teléfono, compañero. No, ¿qué dinero? Bueno, no sé si es... Probably, bueno. Kids working. I would say que le va a tocar trabajar, right? So, He going to watch the cell phone. Okay, he's going to work. Okay, he's going to work. Nice. Time is over. Nos vamos a quedar acá por el tiempo, pero recordemos el verbo to be con el going to. Okay, no cambia, no cambia. Okay, para todos es going to. Lo que yo tengo que conjugar es el verbo to be, que solo vi allá en el módulo 1. Okay, yo digo he is, we are, they are. It is, eso ya lo puede, ¿verdad? Usted no me va a salir aquí diciendo we is, eso no existe, right? She are, eso no existe. Eso lo vio allá en el módulo 1 y tiene que usted tenerlo clarito, 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 ¿ok? So, tengo un minuto para validar el attendance. Algunos me estaban poniendo en el chat que estaban ahí. En este momento, por favor, validen si están para poder hacer el cambio de asistencia. Voy a mencionar los que no tienen asistencia. Si usted no lo menciona, es porque usted sí tiene asistencia. Miguel Angel, sé que ahí presente, está. Charo. Thank you. Y vamos a ver a Tania Pamela. Present, teacher. Thank you. And also we have right here Wendy Abigail. Wendy present, Abigail. Teacher. Perfect, thank you. So, present. Nice. Ahí están todos con asistencia. So, tomorrow we have class. So, please be on time in the same link and start working in the platform, right? No me dejen la plataforma para última hora porque ya sabe que le toca quedarse en vela si no trabaja. Okay? So, okay. See you tomorrow. Okay, okay teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye-bye. Bye. 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 Bye.